Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente back to back esta noche, otro video más. En esta ocasión me gustaría hablar un poco sobre estos pastores evangelistas que estamos viendo en las redes sociales que están enseñando que habrá un arrebatamiento pretribulacional en cualquier momento. Estamos hablando de gente como Armando Lucin, gente como Gabito Rodríguez, gente como Gary Lee y muchos otros más que están diciendo que debemos estar preparados porque en cualquier momento suena la trompeta y nos vamos volando. Ellos creen que el arrebatamiento pretribulacional de la iglesia es inminente. En cualquier momento nos vamos. Cualquier momento. Ellos son como Gille que decía, todo está cumplido. En cualquier momento suena la trompeta. La realidad es que no va a haber un arrebatamiento pretribulacional. El mundo, el planeta, la iglesia se acerca a un periodo de tribulación. Se acercan días difíciles, tanto en la geopolítica, en la economía. Viene, se aproxima una escasez de alimentos en el mundo entero. Ya lo están advirtiendo los líderes del mundo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Se acerca a una situación causada por diferentes aspectos, por diferentes cosas que han sucedido, además de la pandemia, la guerra en Europa, el alza del precio del petróleo. Todo esto va a llevar a una hambruna que ya están advirtiendo, una escasez de alimentos y una hambruna global. Y la iglesia va a tener que afrontar esa tribulación, ese periodo difícil en el planeta Tierra. La iglesia no se va a ir en un arrebatamiento pretribulacional como lo inventó John Nelson Darby y popularizó Cyrus Ingersoll Scofield y predicó Gille Ávila, Gabito Rodríguez, Gary Lee y muchos otros. Eso no va a acontecer. La Biblia nos dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dice Hechos capítulo 14, versículo 22. La iglesia está puesta para pasar por tribulaciones, como nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Gabito, Gary Lee, preparen a la gente, preparen a la iglesia para lo que viene, para los momentos difíciles, para los momentos de angustia, de sufrimiento que se aproximan para el mundo. Dejen ya la escatología escapista. Dejen ya de meterles un embuste de una fantasía de que no van a sufrir, de que son los nenes lindos y que en cualquier momento se van volando. Díganle la verdad a la gente. La iglesia pasará por la tribulación, así como ha pasado antes, desde el primer siglo hasta hoy, donde cientos y millones de cristianos están siendo perseguidos alrededor del mundo por causa de Cristo. Y no será diferente en el futuro. El fin de las tribulaciones será
en la segunda venida de Cristo, en el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia será en la segunda venida de Cristo, junto con la resurrección de los muertos en Cristo, a la final trompeta. La iglesia tendrá que pasar por tribulaciones hasta el día del regreso de nuestro Señor Jesucristo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahí es cuando culminarán las tribulaciones para la iglesia. La iglesia ha pasado por todas las tribulaciones. Y la última, la final, no será la excepción. No sé si esta tribulación que se acerca será la última, será la final. Si aparecerá definitivamente el hombre de apostasía, el hombre de pecado, el hijo de Apoleias, el anticristo. No lo sé, pero sí podemos ver que se aproxima un momento muy difícil para la humanidad. Y la iglesia estará aquí en la tierra. Y también tendrá que sufrir persecución, escasez y muchas cosas más. Preparen a la iglesia para el tiempo de tribulación. No los engañen más con un rapto pretribulacional que nunca acontecerá. Díganle la verdad a la gente. Déjense de cuentos y de engaños. La iglesia pasará por la gran tribulación. Y después, cuando acaben todas las tribulaciones, cuando se dé la tribulación final, la definitiva, ahí es que volverá el Señor y levantará su iglesia en las nubes para recibirlo en el aire. Eso es lo que a mí me dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 3, Mateo capítulo 24, 29 al 31, Primera de Corintios capítulo 15, versículos 20 al 23, Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53. Todos los pasajes bíblicos acerca del arrebatamiento de la iglesia son post-tribulacionales, son en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdad. Así que, Gabito, Gary Lee, Aldusin, déjense de cuentos y preparen a la gente para el tiempo que se acerca.